pasar en 1 a 2 meses aproximadamente con una estrategia de trabajo que yo le voy a mostrar. Obviamente esa estrategia está basada en las herramientas que nos dan las empresas. ¿Qué herramientas nos dan las empresas? A ver, ¿qué tenemos que nos dar la empresa para crecer más rápido dentro del negocio? Una herramienta es el producto, ¿cierto? El consumo, las ventas, etc. Pero aparte nos da herramientas como para apalancarnos, ¿para ganar qué? ¿Para ganar qué? Dinero. Dinero. Bonos, bonos en efectivo y viajes también. Entonces, esta estrategia va a estar vinculada directamente primero al primer bono de 100 puntos que nos da la empresa, que es un apalancamiento, que es un producto que lo podemos consumir, lo podemos vender para poder capitalizarnos, ¿cierto? Ahora, tenemos después el bono de Bronce Sprint, el bono de Robatos también, ¿sí? Ahora, el nuevo bono Emprende. ¿Quién está participando por este bono Emprende el día de hoy? En esos meses. ¿Quién aún es Bronce Sprint? ¿Quién aún es Bronce Sprint? Levanten la mano y se enroche, ¿eh? Así tengan tiempo. ¿No? En verdad, o sea, tienen que saber dónde están parados ahorita para saber hasta dónde van a llegar más adelante también. Y parte de eso es eso, porque me ha pasado que con ese tipo de capacitaciones hemos despertado a gente que tiene 1 año, 2 años metiendo dentro del negocio, y también me sumo a la lista de gente que vendía, que se dedicó a vender netamente por 1 año, 2 años, hasta que recién reaccioné con esa estrategia que les voy a mostrar el día de hoy, ¿sí? Ok, entonces, bueno, me presento, mi nombre es Robert Arellano, yo ya tengo 3 años, así cumplo 3 años ahora en abril, el 17 de abril exactamente. Les voy a contar un poquito de cómo empecé también. Yo anteriormente me dediqué 5 años al rubro de ventas, a las ventas analógicas, ventas de face to face en un centro comercial. Capacitaba equipos de venta, no me iba mal económicamente, pero yo hice algo por esta empresa. Yo estaba estudiando la carrera de Administración y Negocios Internacionales, y cuando me subieron de encargado de esa empresa a los 5 meses, cuando me subieron como encargado a los 5 meses, decidí, por falta de tiempo, dejar mis estudios, dejar mi carrera universitaria y dedicarle todo mi tiempo a esta empresa, a formarle nuevos vendedores, a capacitar equipos, a aumentar el ticket promedio por cliente, etcétera, etcétera, etcétera. Después de unos 5 años que trabajé dentro de esta empresa, yo tengo 2 hijas, tengo 31 años de edad, ¿sí? Tengo una hija de 11 años, otra hija de 8, súper lindas. Estaba pasando por un problema de separación. Obviamente ese problema de separación me trajo un problema emocional, porque dejé de ver a mis hijas. Y cuando estamos con problemas emocionales, ¿qué nos pasa a veces? ¿Bajan los números o no bajan los números? Bajan los números, ¿cierto? Entonces mis números comenzaron a bajar. Y el dueño de la empresa era una israelita, que es así. Recto, recto, recto con el tema de los números. Todo este último año, lo primero que hizo fue me quitó 2 módulos. Yo tenía 5 módulos a cargo. Casi la mitad de mi cheque que cobraba de forma mensual se redujo un 50%. Tenía mis hijas en un colegio particular, en este caso que se llama Innova School. En ese tiempo pagaba como 600 y pico por cada una, me acuerdo. Ese año, los 10 meses de colegio de cada una no los pude pagar. Porque era o pagar el departamento o pagar el colegio. Y obviamente tenía que pagar el lugar donde iba a vivir, ¿no? A veces el colegio puede esperar, decimos, ¿no? Entonces, cuando salgo de ese trabajo, me botaron que en febrero del 2017 entré un problema de depresión, tuve que salir del departamento donde estaba viviendo, tuve que regresarme a vivir al departamento de mi madre, tuve que sacar a mis hijas del colegio también, y me quedé con una deuda de 15 mil soles o 5 mil dólares solamente del colegio de mis hijas. Que si yo no las pagaba ese año que ingresé aquí a trabajar, obviamente mis hijas iban a perder el colegio y iban a repetir de año también, porque no tenía los papeles. Entonces básicamente empecé, estuve todo febrero deprimido, todo marzo deprimido, hasta que un 17 de abril me ponen los productos en la mesa y me dicen, mira, tenemos esto para ti. Obviamente en ese momento yo no había visualizado el negocio, no había visto todo lo que yo podía hacer, ni siquiera tenía la herramienta del marketing digital. Simplemente vi productos y algo que siempre me voy a acordar y siempre lo repito en las capacitaciones, algo que me dijo Manuel, que tenemos productos, escuchen esto, porque esto es importante cuando estén con un cliente o cuando estén con un posible nuevo prospecto. Tenemos productos de alto impacto que cubren necesidades que los productos del mercado no logran cubrir. Suena fuerte, ¿no? Productos de alto impacto que cubren necesidades que los productos del mercado no logran cubrir. Suena como que no lo tiene nadie, ¿cierto? ¿O no? ¿O sí?
suena que está en un centro comercial o en una tienda. No, no es cierto. Yo cuando me dijo eso me quedé como que en shock. Pero para esto yo ya venía de trabajar en una línea que era top, que era premium entre comillas, que tenía prendas, etcétera, etcétera. Y en temas de cuidado facial, que era muy fuerte, ¿sí? Era como que yo decía, no creía ver, no, o sea, no, no creía en ese momento que hubiera comparación con la línea con la que yo estaba, con la que había trabajado anteriormente. Pero me enganchó la parte de los cosméticos. O sea, yo en esa línea donde yo trabajaba anteriormente, que trabajé 5 años, donde desarrollé habilidades de venta, vendía tratamientos dermatológicos para la piel. Por eso que ustedes han visto los videos donde yo hablo mucho acerca de ingredientes, hablo mucho de cómo funcionan, porque ya venía con cierta experiencia previa. Lo primero que hice en este caso, imaginemos que es un producto de belleza, fue ver los ingredientes, buscarlos en internet, traducirlos, porque sabemos que vienen en inglés, y comenzar a armar mi propio speech. Mi propio sistema de ventas, se podría decir. Comencé a sistematizar, escuchen esto, comencé a sistematizar mi forma de trabajo. Cómo yo quería llegar hacia los clientes. Porque, ¿qué pasa de que? Me pasa de que, pasa de que hay algunas personas que suben una publicación pagada y les llueven, no sé, 50 preguntas y están como loquitos que a cada uno le responden cualquier cosa, ¿cierto? A uno le dicen una cosa, a otro le dicen otra cosa, pero no tienen sistematizada la respuesta para cada persona. ¿A qué me refiero con sistematizada la respuesta? Primero, que cuando nosotros vendemos de forma online, obviamente, no es que se vende la marca, ¿cierto? ¿O caminando sí? Que ya me había tomado mi keto. ¿Se vende la marca o se vende un resultado del producto? Un resultado. El resultado del producto, ¿cierto? El miedo de las personas. ¿Las personas por qué compran más? Por miedo. Entonces, una persona que tiene ojeras y obviamente es un millennial que por ahí quiere tener hijos y le está apareciendo verrugas, ¿por miedo compra el producto o no lo compra por miedo? Por miedo a seguir envejeciendo, ¿cierto? Y a seguir marcándose en la piel. Vayan captando esas pequeñas ideas, porque esas pequeñas ideas las vamos a vincular con la estrategia de trabajo. Entonces comencé a armar mis respuestas, comencé a armar las páginas también, y me di cuenta que en verdad sí habían productos de alto impacto que cubrían necesidades que los productos del mercado no lograban cubrir. Pero ahora estaba que yo no quería ir tocando de puerta en puerta. O sea, yo decía, tengo productos que funcionan súper chéveres. Lo primero que hice, me acuerdo, fue ir al spa de una amiga en Guatemala, me llevé todos los productos, toda la demostración, y dije, mira, si esto funciona, yo ya sé cómo venderlos, porque yo venía con cierta experiencia en tema de ventas, voy a probarlos a ver qué onda en este spa. Fui donde mi amiga, hice una demostración, y me dije, ya déjame todo aquí de cuidado facial, que justamente estoy buscando esos productos para mi spa. Le vendí el primer kit, en full price. Y agárreme, yo o sea, en ese tiempo que nos quedamos conversando, yo veía que las chicas pasaban y pagaban 600 soles en tarjeta para cabello, 300 soles en tinte con no sé qué cosa, todas con tarjeta de crédito. O sea, te juro que yo di solamente tickets de 300, 600, tickets de 400, que decía, ¿tanto hacen las chicas en cabello? Y me quedé como que medio sorprendido. Entonces a mí se me prendió el foquito en ese momento y le dije a Pierina se manda esta mía que tengo en el spa. Y le digo, Pierina, tú tienes una lista de WhatsApp de tus clientas. Yo vivía justo en la mañana, como que aprovechando el día en Guacho. Yo soy de Guacho también. Y le dije, y Pri dice, sí, ¿por qué no hacemos algo? Le dije, mira, tú ya tienes el kit de limpieza facial. Yo aparte traigo productos para vender. Entonces, invítame a tus 10 mejores clientas y les vamos a regalar una limpieza facial. Yo me encargo de venderles y de todo lo que ellas compren, vamos 50-50. Porque esto es paga y porque yo voy a ser el que va a atacar a las clientas. Perfecto, me dijo. Yo creo que ese era mi cuarto o tercer día aquí dentro de la empresa y ese día regresé con 1.500 puntos vendidos en el spa de Watch. Cuando llego y le dije a Manuel y a Mónica, mira todo lo que he vendido, se quedaron como yo. ¿Qué pasó, no? Un aplauso, ¿no? Pero ¿saben qué fue el tema de 1.500 puntos? ¿Qué fue lo mejor? Que yo ahí recién reaccioné de las características que me había contado Manuel. Que teníamos una línea hipoalergénica, que la podía utilizar gente que tiene rosácea, dermatitis, alergia, psoriasis. Y ese día le probé muchas pieles, porque no fueron 10, fueron más de 15 clientes al final. Me di cuenta de que la línea funcionaba y que no había tenido ninguna sola reacción con todas las clientes y con pieles muy, muy sensibles que habían en ese momento. Entonces, eso a mí me generó confianza para yo poder transmitirle o poder compartir esta línea a muchas más personas.
¿A qué punto voy? Que tienen que comenzar a probar absolutamente todos los productos, que simplemente no tienen que ser vendedores porque te gustó lo del marketing digital. Y el marketing digital, una vez que ya tengo a la gente adentro de Ilumia, el marketing digital simplemente es un gancho y es una herramienta extra o un plus para hacer este negocio, no es el negocio en sí. Porque ustedes ven a Robert que sí, mucho marketing digital, muchas ventas online, mucha afiliación online, pero no ven al Robert que hace 7 juntas caseras por día para compartir esta herramienta del marketing digital. Entonces, el contacto físico, el contacto de face to face no se va a perder. Mira, algo que, no sé, les va a chocar, se va a sobre algunos, pero yo se lo digo a mi equipo, se lo digo bien, o sea, se lo digo como que muy seriamente. La oficina está para ir martes, jueves y sábado a hacer presentaciones de negocio y afiliar personas. Pero el negocio no está ahí. El negocio está en la calle y en la casa de esas personas que afilian. Yo los mejores brazos que he podido reclutar han salido de contactos, de contactos, de contactos. Yendo a la casa de estas personas a hacer juntas caseras y presentación de negocio o la estrategia que yo les voy a hacer. Hoy día la estrategia se las voy a hacer, ¿cómo se podría decir? Digitalizada. Pero esa estrategia, todos ustedes, porque no les voy a hablar nada de palabras así locas, ni científicas, ni nada por el estilo, ni cosas muy así que no se puedan decir. Esta estrategia yo la sigo haciendo en hoja 1 y en lápiz. Cada persona que le presento el negocio, le armo la estrategia en hoja 1 y en lápiz. No es porque tengo la computadora, se la tengo que hacer en la computadora, o ustedes tienen que pensar que tienen que tener una computadora para poder saltársela, están completamente equivocados por eso. ¿Sí? Entonces, ya vamos allá de la parte de estrategia. Dije, no quiero tocar de puerta en puerta, ¿qué hago para vender los productos? Y me acordé que había un chico que se llamaba Jaime, es un gordito, que iba y me compraba productos del lugar donde yo trabajaba y me decía, no, me compraba un par de productos, por ahí me negociaba para comprárselo con descuento. Y yo decía, y una de esas se me ocurre preguntarle, oye Jaime, ¿por qué no compras tanto? ¿Tú los utilizas? ¿Son para ti o qué onda? No, yo lo que dice es que tengo mi página online, tengo mi página de Facebook y yo vendo productos por ahí. Él vendía de todo en eso, me vendía mascarillas negras para las espinillas, jabones aclarantes chinos, una locura todo lo que vendía, ¿verdad? Todo traído de Asia, ¿no? Una locura. Entonces yo me quedé con ese bichito de cómo hacer para vender por redes sociales, ¿no? Entonces cuando Manuel me presenta los productos, el primero que se me vino a la cabeza a mí para poder comercializar la línea fue él. Entonces yo inteligentemente agarré los productos de más alto impacto en ese momento, el lápiz, el compacto, los labiales, el producto que siempre me compraba él, el suero para contorno de los ojos. Chicos, ese es un producto que es completamente de venta masiva. Si se observan aquí todos, el 99.9% tiene alguna bolsita, alguna ojera o una patita de gallo. Y ahí está como que más claro que todo el mundo lo necesita. ¿Sí? Entonces, ese fue y es mi caballito de batalla aún todavía cuando quiero abrir un país para poder generar ventas de forma masiva. Entonces yo le dije, Jaime, vengo, lo que llamé, podemos encontrarnos en tu casa o en la oficina, más por ahora que vamos a estar en la oficina. Mira, te quiero hacer una propuesta, le dije. Yo tengo, me acordé la palabra, pero yo tengo productos de alto impacto que cubren necesidades que los productos del mercado no logran cubrir y tú tienes una estrategia de ventas que a mí me interesa también tener. Vamos a hacer algo. Yo te habilito este tipo de productos y tú me habilitas tu estrategia y trabajamos en sinergia. Y a mí se quedó como que medio, ¿qué me estás diciendo? Pues no. Que quiero aprender por el marketing digital, le digo, muéstrame los productos, me dijo, sí, completamente directos. Le mostré los productos y se cayó para atrás. Cuando le mostré los precios, se quería, o sea, no sabía qué hacer, pero nosotros, el suero que él me compraba a mí, con descuento, me lo compraba en 600 soles. Un suero para el contorno de ojos, y él lo vendía en 800 soles por redes sociales. ¡Wow! Entonces en ese tiempo costaba el suero 25 soles, creo, una próxima. 27, ¿no? 27. Entonces, cuando se lo mostré y le mostré cómo funcionaba y le expliqué los ingredientes y los beneficios que tenía el producto y las características, me dijo, cholo, tenemos oro online, ¿no? Entonces, ahí fue donde yo comencé a saber un poco de marketing digital y a conocer un poco cómo es ese tipo de mercado online. Él me explicó, miren,
En ese tiempo no había marketplace, solamente había la página, o bien compartías en grupos de compra y venta, pero a mí me aburría compartir en grupos de compra y venta, y nunca me dio miedo desde el primer día de invertir. Me acuerdo que mi primera publicidad, mi primera inversión fue de 5 soles. Yo dije, pero solamente me han hablado 15 personas, si les meto 50, ¿qué va a pasar? Se va a multiplicar, ¿cierto? Y créeme que desde el segundo día comencé a meterle 50 soles en publicidad. Hay algo que yo siento que les pasa a las personas que le tienen miedo a la parte de la inversión, pero no se han dado cuenta que están dentro de un negocio y que siempre dentro de todo el negocio hay una inversión o no hay una inversión. Creo sí. que desde el momento que ingresamos, ¿cierto? Desde que nos desprendemos de 135 soles para aprovechar esta oportunidad, ya hay una inversión, se podría decir. Entonces, yo no sé por qué después se cuesta invertir dentro de su negocio. El hecho de invertir en publicidad significa ganar clientes. No ganar likes, ojo, los likes se dan porque se dan. Significa ganar clientes, ganar nuevos prospectos también. Y es una de las partes que vamos a trabajar también el día de hoy en la estrategia. Entonces, comencé a vender, ya había vendido para eso 1.500 puntos, yo le había comentado lo del spa. Obviamente Jaime, gordito, negociante, todo negocio, todo números, él dijo, uy, pero yo por mi casa también tengo un par de spas. Fuimos, los visitamos, vendimos también, nos gustó. Y comenzó la onda con el marketing digital. Comencé a meterme en el mundo online y a poder descubrir que tenía una herramienta que me permitía, o sea, yo en un centro comercial podía vender, hablar máximo con 5 personas porque me demoraba una o hasta 2 horas explicándole toda la línea. De forma online podía hablar con 100, 150 personas o más por día y los nos no me afectaban en nada porque no son directos. Y comencé a ver promedios, que comencé a ver de que con cada 100, 120 personas con las que hablaba podía vender 5, 7, 8 productos. En ese tiempo todavía no había organizado eso del pack de suero, ¿no? Ese tipo solamente vendía el suero de ojos y obviamente llevaba todo mi kit, que se llevaba mi mochila cargada de productos para mostrar y productos nuevos, porque obviamente yo iba con la idea en la cabeza de que no solamente iba a ganar lo del suero, sino iba a vender y iba a ganar por cliente mucho más. O sea, si le llevaba el suero de ojos, le podía vender la espuma, el suero facial, le podía vender el exfoliante, crema, maquillaje, etcétera, etcétera. Y así empezó mi mundo en el marketing digital. Ese primer mes, cierro que fue en abril, cierro mis primeros 5.000 puntos y califiqué mi primer mes de viaje a Colombia, Cartagena. Arrancando nomás, nuevecito. Mónica me dijo, hay un viaje, tienes que participar, veo que estás vendiendo súper bien, tienes que hacer 5.000 puntos para ganarte ese viaje. Al segundo mes, Jaime fue el que visualizó un poco más en la parte de la organización. Me dijo, cholo, pero si estimamos más gente, escuchen esto, ¿eh? Él no se daba abasto para responder a toda la cantidad de gente que le preguntaba. ¿Saben lo que hacía? Le daba, por decir, 5 soles a la vecina por cada venta que le cerraba. 5 soles a la otra vecina o vecino que no hacía nada en su casa, los ponía como administradores de sus páginas y le daba una propina por cada venta que le cerraba. Y si quería hacer el reparto, le daba 5 soles más también. Se había armado una red de mercadeo, pero de contestadores de páginas. Fue una locura, porque cuando yo fui a su casa a hacer la primera junta casera, comenzamos a firmar a todos, ya estaba armado todo, pues no, y comenzamos a firmar, pero nada más en ese orden en el cual Jaime nos había contratado. Y ahí empezó, y al tercer mes de estar dentro de la empresa, me hice plata suplente. Y me gané mi primer bono de $500. ¿Sí? Entonces, me gano mi primer bono de $500. Sigo vendiendo, sigo armando equipo, no tanto armando equipo, la verdad no le había prestado mucha atención sinceramente, pero así me hice plata suplente. ¿Sí? Sin prestarle mucha atención al tema de la organización. Tenía una herramienta, pero yo no me había dado cuenta que tenía una herramienta con mucho potencial en ese momento. Que quizás en ese momento si le hubiera subido, no ni sabe, ya eso ya estaba. Pero tenía una herramienta que yo no me había dado cuenta del potencial que tenía y que podía ayudar a más personas con esa herramienta. Pasaron los meses, en agosto me gané el viaje para mi primer viaje que fue a Cartagena, Colombia, que estuvo buenísimo, me gustó, noté las Américas, parece que era una película exclusiva de Narcos, el hotel estaba alucinante. Mónica, me acuerdo que me dijo, les voy a contar, pero no le cuento ya.
me dijo, sí, tienes que ir al evento, anda al rally. Yo fui, me tomé la foto y me regresé a la piscina. Obviamente no estaba tan convencido del negocio todavía. Pero imaginemos que estábamos en el rally, yo fui, me tomé la foto, se la mandé por WhatsApp y me regresé a la piscina nuevamente. Y ya. Entonces, obviamente porque tenía una herramienta que me funcionaba, que yo vendía súper bien, pero aún no hacía clic, no estaba conectado con la empresa. Regreso del viaje y había acumulado un cheque, como mi primer cheque, como de 10,000 y pico de soles más o menos. Lo saco en septiembre, más lo que había ahorrado de las ventas, y así como lo saqué, fue directamente a parar al banco, a pagar mi deuda del colegio de mis hijas, obviamente. Entonces, en un momento de mi vida dije, ¿cómo no tenía una deuda más grande? No me hubiera puesto a trabajar un poco más, seguro. Y nada, todo ese tiempo después que me gané ese viaje, íbamos a hacer el viaje de Dubái, Qatar y Omán. Yo dije, si Cartagena fue así, ahora imagínense Dubái, Qatar y Omán. O sea, de pasar de Cartagena a Dubái era como que un salto, pero no sé, mortal, ¿no? Entonces comencé a trabajar, sí, afiliado un rato por ahí, le contaba a una amiga, un amigo, hacía el negocio, se explicaba lo que yo hacía, pero no daba mucho seguimiento. La cosa es que, bueno, vino el rally de Cusco, fuimos al rally de Cusco, que estuvo súper chévere, ahí pude conectar un poquito más con la empresa. Siempre me escapaba de los Sheraton, no iba. Mónica me decía, ¿tienes que ir al Sheraton? Sí, pero me escapaba y no iba. Porque obviamente no estaba concientizado en ese momento, se los cuento porque es parte de mi historia. Entonces, en este viaje de Dubái, obviamente estaba con Mónica, con Manuel, y yo se cruzaba con otros diamantes. Y nos cruzamos una vez con Daniel Dávila, y siempre lo voy a decir en todos mis testimonios. Y él me preguntaba, oye, Robert, ¿y tú cómo haces? ¿Cómo te ganaste el viaje? ¿Qué has hecho, no? ¿O te has ganado los puntos? No sé. Porque obviamente estaba así como que medio perdido, ¿no? En el sentido de que no manejaba muy bien la filosofía de la empresa. Entonces, yo les digo, no, tengo esta herramienta que me permite vender un montón de puntos, vendo casi 6.000 puntos al mes, gano esto. Cuando le muestro la herramienta, se le abren los ojos así. Y me dijo otra palabra, o sea, me dijo otra frase, perdón, que fue mi momento click o ajá con la empresa. Y me dijo, ¿tú sabes que con esa herramienta te podrías hacer diamante en 3 meses? Y yo me quedé como que, ¿qué? Y yo, fue un choque así chiquito nada más. Seguimos, fui a la piscina nuevamente. Volví del viaje y para eso Mónica Manuel me dice, mira, ya sentimos que como que has venido un poco más conectado de Dubái, se vienen extravaganas de México y estamos completamente seguros de que en esas extravaganas vas a terminar de conectar. Fui a las extravaganas de México el año pasado, en enero del año pasado, y vi un panel de jóvenes, ¿sí? Con el cual yo me identifiqué mucho, jóvenes de 24, 26, 28 años, que ya ganaban 2.000, 4.000, 6.000 dólares al mes, solamente de comisiones de equipo. Y así yo con mi calculadora, oye, pero ¿cuánto tengo que vender para ganar 6.000 dólares? ¿No? Tengo que ganar 3 meses seguidos, seguro. Entonces, escuché el panel, conecté, salió el viaje de Costa Rica, conecté nuevamente y me dije, oye, se vienen buenos viajes, se viene el viaje de Israel, se viene el viaje de Costa Rica, qué alucinante. Ya como que me iba gustando el tema de la empresa. Manuel me dice, oye, Robert, va a venir Daniel Dávila a hacernos una capacitación. Y yo alegre porque obviamente sus palabras me habían motivado, o sea, como que habían despertado algo en mí. Pero me dice, no, tú te vas a ir al palco de él a hacer una capacitación de marketing digital a sus jóvenes. Y yo como que me quedé como que, ¿qué, no? Fui a hacer la capacitación, Daniel Dávila fue al palco donde estaban los chicos de Manuel. Hicimos la capacitación así, face to face, un poco explicando lo del marketing digital, les gustó. Y nuevamente se me acerca Daniel al finalizar y me dice, Robert, gracias por esto, por esta capacitación. Y conversando me dice, con esta herramienta te puedes hacer diamante en 3 meses. Me quedé hablando con Wolf en Amaris y es como que, no sé si se pusieron de acuerdo o no, pero me dijo exactamente lo mismo. Yo en ese momento determiné, o sea, con las palabras que me dijo Wolf en el final, porque Wolf es una persona que te habla, no sé, es muy espiritual, no sé, es muy de paz, y las palabras como que me llegaron al corazón y dije, en ese momento determiné, si ellos me están diciendo esto, es porque de verdad tengo una herramienta que me va a permitir cambiarle la vida a muchas personas. Entonces determiné comenzar a entregar tiempo, energía y conocimiento para cambiarle la vida y el estilo de vida a muchas personas. En enero del año pasado, en enero del 2019, tenía un promedio de 40.000 puntos. Pues cerré enero con 40.000 puntos, con un promedio de 500 dólares aproximadamente. Y el mes pasado, en enero de este 2020, cerré con 282.000 puntos. Planteando esta estrategia y con un cheque de casi de 3.200 dólares aproximadamente.
para ir terminando con la parte del testimonio y la historia, el año pasado, fuera de que aumenté mi producción, viajé 5 veces a Argentina, porque tengo un equipo en Argentina que ya más de ya casi 300 personas aproximadamente, que pude, arranqué en febrero con 12 personas en Argentina, ya somos casi 300 personas haciendo el negocio. Aún no tenemos oficina, pero ya próximamente la vamos a tener. Nos hemos formado en base a marketing digital y a base de juntas caseras, 5 o 7 juntas caseras por día. El año pasado me gané el viaje para Israel, me gané el viaje para Costa Rica, que estuvieron alucinantes. ¿Quiénes están calificando para el viaje de París? Bueno. Chicos, créanme que lo mejor que pueden hacer es calificar un viaje. Les abre mucho la mente y créanme que la empresa te da viaje con tanta abundancia que quieres ganarte. Yo después que me gané ese viaje de Colombia dije, no me puedo perder ningún viaje, y dicho y hecho, no me perdí ningún solo viaje. En julio del año pasado llegué a la categoría de oro suprim y me gané un bono de 22.750 soles. Un bono de producción. En abril del año pasado me gané 3 bonos de avance superior de plata suprim. Me gané 1.800 dólares solamente en bonos por hacer 3 platas suprim dentro de mi organización. Entonces, entre bonos, el año pasado cerré más o menos 30.000 soles solamente en bonos, fuera de todas las comisiones de equipo que vine acumulando. Entonces, oye, Robert, ¿cómo hiciste eso? Hoy ya se los voy a poder transmitir como si fueran personas nuevas en mi equipo, para que ustedes puedan captar cómo lo vengo haciendo y qué es lo que vengo haciendo. Quiero que se concentren, por favor, y que puedan, sobre todo que visualicen, porque más que nada, lo que yo siento que he hecho con esta herramienta es que la persona pueda visualizar lo que le va a pasar en 2 meses. Pueda ver la cantidad de efectivo que puede ganar, y les voy a hablar de números completamente reales, y al final les voy a mostrar casos de la vida real que me viene pasando. Con esta estrategia, el mes pasado, en Argentina, nos quedamos con los primeros 4 lugares del bono de novatos. ¿Sí? Las 4 se ganaron un bono de bronce suprim y teníamos la primera calificada al bono emprende, o sea, se ganó un viaje a México para hacerse plata suprim. ¿Sabes cómo se gana el bono de emprende, cierto? ¿No? ¿Quiénes, o sea, hace un rato dijimos, ¿quiénes aún no son bronce suprim? ¿Quiénes aún no son bronce suprim? ¿Saben que se puede ganar un viaje a México para hacerse bronce suprim y tener la mayor cantidad de puntos globales? Bueno, ese bono lo vamos a explicar ahora también, ¿sí? Pues ya tenemos la primera, Diego Calderón nos llamó a decirnos que tenemos la primera calificada a nivel mundial de todo Unilife de este bono emprende de 2020 y que se está ganando un viaje para el día morado de 3 noches y 4 días en Guadalajara, México, con absolutamente todo pagado. Y posiblemente allá en Guadalajara también se gane un bono de 500 dólares. ¿Una locura para un bronce suprimo, no? ¡Claro! Buenísimo, ¿cierto? Ok, nos damos un aplauso para continuar. Ok, entonces, ¿a quién quiere que agarre como ejemplo? ¿Sí? ¿Cuál es su nombre? Alison, un aplauso para Alison, por favor. Alison, te voy a hacer una pregunta. Imaginemos que recién te acabas de firmar. ¿Sí? ¿Recién te acabas? Ah, buenísimo, mira, un buen ejemplo entonces. Te hago una pregunta, ¿con cuánto estarías cómodo tú este mes? ¿Cuánto necesitas ganar para decir, me quedo en esta empresa? Dime un monto, no me digas algo exacto tampoco. Dime un monto que tú creas, no sé, pagar tu cuarto, tu comida, la universidad, etcétera, etcétera. Si te quieres dar algún gusto también. 600. 1000, ya. Alison, me dijiste, ¿cierto? Entonces, Alison. Ah, ok, perdón. Vamos a redondearlo en 1500, ¿ya, Alison? Para ser un poquito más atractivo. Entonces, Alison me acaba de decir a mí, yo acabo de identificar lo que necesita Alison este mes para que se sienta tranquila. ¿Qué pasa si yo que Alison gane esa cantidad de dinero? ¿Se queda o no se queda dentro de la empresa? ¿Le va a hacer caso o no me va a hacer caso en todo lo que le diga que tenga que hacer para ganar esa cantidad? Yo creo que sí, ¿cierto? Pues, no creo que todos puedan ver eso, ¿no? Si lo ven. ¿No? Ya, después se los paso, ¿verdad? Entonces, miren, cuando todos arrancamos en la línea, miren, esa estrategia yo la dibujo, o sea, la hago. Imagínense que la hoja aún está en blanco, ¿sí? Yo la comienzo a dibujar conforme se lo voy contando directamente a Alison. Se lo voy a decir, si lo quieren ir anotando también. Entonces, Alison, yo puse el nombre Alison
Addison me dijo que necesita 1.500 soles para este mes. Vamos a imaginar que esto va a arrancar recién desde el primer día de marzo, ¿sí? Lo vamos a manejar de forma mensual. Entonces, Addison, mira, cuando nosotros arrancamos aquí en la línea, todos arrancamos con un 20% de descuento, absolutamente todos, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a hacer marketing digital, vamos a trabajar con herramientas digitales que te van a permitir conectar con mucha mayor concentración de clientes. ¿Te parece? Ya para eso ya le doy una pequeña introducción de marketing digital que todos ya la hemos escuchado, ¿cierto? Perfecto. Entonces, miren, algo que tienen que saber al revés y al derecho, si le van a plantear una estrategia de trabajo a una persona, necesitan saber cuánto vale el producto al precio de compra en el almacén. El suero facial, que vamos a trabajar con un pack de sueros, Alison. El suero facial al 20% tiene un costo de 30, perdón, el suero de contorno tiene un costo de 38 soles y el suero de facial tiene un costo de 67 soles al 20% de descuento. ¿Qué quiero decir con esto? Que es a este precio, a 105 soles, lo retiras del almacén. ¿Sí? Bien. Entonces, lo que vamos a hacer, yo ya te mostré la página de Facebook, ya te mostré cómo lo vamos a comercializar. Alison, nosotros lo que vamos a hacer, vamos a comenzar a invertir 50 soles diarios en publicidad. ¿Sí? Ahora, todos sabemos lo del precio sugerido, ¿cierto? ¿Qué significa el precio sugerido? Que nosotros no podemos vender más barato ese precio que nos pone la empresa, pero sí podemos poner el precio final de acuerdo a la inversión en publicidad que tengamos, ¿cierto? ¿Tienen todos claro eso? Sí. ¿O alguien va a recordarme? No, no. Ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo este pack de sueros lo vendo en 199 soles. ¿Sí? Entonces, este pack, mira, si nosotros hacemos una inversión de 50 soles, vamos a llegar a un promedio de 12.000 a 16.000 personas aproximadamente. De las cuales puedo hablar con un promedio de 100 a 120 personas. Entonces, mi promedio por venta en personal, cuando hago una inversión de 50 soles, hablando con 100 a 120 personas, puedo cerrar entre 4 a 6 ventas, ¿sí? Pero escuchen esto, voy a ser pesimista con Addison, ¿sí? Porque yo sé que Addison no tiene todavía la habilidad de venta que yo manejo. Entonces, Addison, solamente te voy a poner un ejemplo vendiendo dos paquetes nada más, ¿sí? Si el precio de venta es de 199 y tú con la inversión de publicidad más el costo de producto te sale en 155, en el primer paquete, ojo, en el primer paquete con una inversión de 50 soles en publicidad, Addison ya está ganando 44 soles. ¿Está bueno o no está bueno? Sí. Si vende el segundo paquete, en el segundo paquete ya no descuento la publicidad, ¿cierto? Porque ya la desconté en el primer paquete. Entonces, en el segundo paquete le queda una ganancia de 94 soles. ¿Sí? ¿Qué pasa? Si sumamos el ingreso de los dos paquetes, estarías facturando 138 soles por día, Addison. Invirtiendo 50 soles en publicidad. ¿Sí? Si esta estrategia que te acabo de mostrar la replicamos solamente por 20 días trabajados, escuchen esto, solamente por 20 días trabajados podrías estar facturando 2.760 soles en 20 días. ¿Cuánto me dijiste que querías ganar? 600, ¿no? Ah, me está perdiendo la cartera, mi amor. Ok. Entonces, ¿qué pasa? ¿Se emociona o no se emociona que les diga que puedan ganar ese dinero? Sí. ¿Se proyectan? ¿Lo visualizan? Quiero que capten esa parte, porque lo que yo estoy haciendo con Addison es que se visualice lo que le va a pasar. O sea, si yo le digo a Addison, sí, vamos a poner una publicidad, le vamos a invertir tanto, pero no les muestro una estrategia de trabajo, Addison la va a poner y no va a tener una dirección hacia dónde ir. Lo que estoy haciendo es mostrarle el camino de lo que tiene que hacer y el resultado que va a obtener. Entonces, si Addison sabe lo que le va a pasar, ya lo tiene en la cabeza, ya lo imagina, ya lo visualiza, se va a emocionar. ¿Y esa emoción va a hacer que Addison se ponga a trabajar o no? Sí. Un aplauso para Addison nuevamente. Ahora, ¿a quién lo han asustado a que te han dicho, oye, tienes que hacer 2.500 puntos por mes? ¿Quiénes se han asustado cuando le dijeron eso? Sean sinceros, ¿quiénes se han asustado? Yo sé que hay varios por ahí. Levanten la mano con confianza. ¿Se han asustado porque les han dicho que dan 2.500 puntos por mes? Bien. Si venden un pack de sueros al día, el pack de sueros tiene 60 puntos. Tienen que tener claro la cantidad de puntaje que tiene cada producto para que los puedan comercializar. Si no, no funciona. Si ustedes no tienen en mente cuáles son las estrategias de su negocio, las herramientas que nos da la empresa, no funciona. Entonces, si cada pack tiene 60 puntos, porque el suelo del contorno, ¿cuántos puntos tiene?
el suero de contorno tiene 21 puntos. El suero facial 39, que eso me da un total de ¿cuánto? 60 puntos. Por 2, 30 puntos por día, ¿sí? 120 puntos por día. Entonces el primer día, Alison, ¿te escribiste con cartera o con mochila? ¿Te escribiste con cartera o con mochila? Con mochila. Entonces Alison en su primer día se está ganando el cupón que todos ganan. Su primera botella de aloe vera, que obviamente se lo va a tomar o se lo va a vender para capitalizarse. ¿Sí? Ya tienes la primera bonificación de la empresa en tu primer día de trabajo. ¿Sí? Entonces, son 120 puntos por día. En 20 días, Alison ya tiene 2.400 puntos. Si comenzamos a partir nuestras metas, ¿es mucho más fácil llegar o no? Sí. Ahora, ¿van a ser 2.400, van a ser 2.500 puntos mínimo por mes? Sí. Hasta más. Perfecto, buenísimo. ¿Qué es lo que pasa? Mira, entonces yo ya le planteé la estrategia a Alison. Alison ya sabe en la cabeza que mínimo va a ser 2.400 puntos en 20 días. Ojo, y aquí no le tocaba nada de Marketplace, ¿eh? Si se das cuenta, simplemente hemos hablado de la página. Y sabemos que por Marketplace también se está vendiendo, ¿cierto? Es una herramienta y solamente un par de productos que les acabo de dar. Ahora, ojo, esa estrategia no solamente que funciona con los sueros, la pueden armar con el producto que ustedes deseen, con el producto que ustedes más venden. ¿Sí? Ustedes pueden armar su propia estrategia en base a lo que yo les estoy contando. Entonces, Alison, mira, te acabo de contar cómo vas a generar tu primer ingreso, que va a ser un ingreso directo por ventas. Ahora, la empresa también nos paga por invitar a más personas a que hagan ese negocio. Entonces, ahí viene la parte que yo les comentaba, no solamente es marketing digital. Yo me voy a ir a la casa de Alison y voy a hablar con la hermana, con la prima, con la tía, con la cuñada, con el enamorado, no sé, y voy a hacer que Alison... Yo le voy a programar en la cabeza a Alison de que mínimo tiene que firmar a 4 personas y que en esos 20 días vamos a armar esa misma estrategia con las 4 personas. ¿Estamos de acuerdo? Pero ojo, hay una parte importante que vendría a ser como que el quinto paso de los 5 pasos. A esas 4 personas que me va a traer Alison, yo les voy a enseñar a enseñar. Yo ya le enseñé ya la estrategia. O sea, ya le estoy enseñando cómo hago mi negocio. Ahora ella me va a traer a 4 personas para yo enseñarle a enseñar a esas personas. ¿Estamos de acuerdo en esa parte? ¿Es importante esa parte? Yo creo que sí, ¿cierto? Porque mientras yo más le repita esa estrategia a Alison con más personas, ¿ella va a tener mejores resultados o no? Sí. Perfecto. Entonces, la empresa, le digo a Alison, durante los primeros 90 días, y esto tiene que tener súper claro, la empresa durante los primeros 90 días de cada afiliado que tú tengas en primer nivel, te paga un 20% de comisión. ¿Hay que aprovecharlo o no hay que aprovecharlo? Sí. Hay que aprovecharlo, ¿cierto? Y después de los 90 días te paga un 10%. Entonces, les vamos a plantear la misma estrategia a esas 4 personas y el primer mes ya tendrías un puntaje grupal de 9.600 puntos de grupo. Yo les hago una pregunta. ¿Es imposible con esa estrategia que estamos manejando? Yo creo que Alison sí puede vender 2 packs de sueros al día, ¿cierto? Y a la gente que le vamos a invitar también. Puede ser un poquito más, un poquito menos, pero esa es la base. Ojo, y recuerden algo, estamos siendo pesimistas. Porque con 50 soles podemos vender 4 a 6 packs, pero solamente estamos vendiendo 2. ¿Sí? Soy pesimista, ¿no? Entonces, el primer mes, mira, en marzo Alison podrías estar generando 2.700 soles en ventas. ¿Sí? Y con una comisión de equipo de 1.900 soles. Eso me da un total de 4.680 soles. ¿Lo visualizaron de esa manera? Sí. ¿Les estoy hablando de números irreales? No. ¿Lo pueden hacer? Sí. Vamos a ponerlo en práctica, ¿no? Sí. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa? Alison, sin querer queriendo, ¿en qué categoría se acaba de convertir? Bronce Supreme, ¿cierto? ¿Le tuve que decir a Alison que se vuelva Bronce Supreme o tuve que mencionarle la palabra de Bronce Supreme para que lo haga? No. ¿Le ha hablado algo acerca del negocio todavía o simplemente es una estrategia de trabajo en base a herramientas digitales? Estrategia de trabajo en base a herramientas... Gracias a esas palabritas, estrategia de trabajo en base a herramientas digitales. Entonces, Alison, cumplimos nuestro primer mes que fue marzo, ¿sí? Llegamos a la meta y tú estás súper contento porque obviamente me dijiste que venía a ganar 600 soles y estamos acabando con 4.680 soles. Una locura. Entonces viene el siguiente mes. Obviamente, ¿qué es lo que va a pasar el siguiente mes? ¿Yo voy a dejar que Alison se quede solamente con esas 4 personas? No. ¿O vamos a hacer que esas 4 personas repliquen lo que está haciendo Alison también? Sí.
obviamente me voy a meter en la casa de estas cuatro personas a seguir ayudando a Allison, ¿cierto? Hasta que Allison lo pueda hacer sola. Hasta que Allison ya, yo en algún momento diga, la vea, o sea, en algún momento tú te das cuenta después de la cuarta, quinta, sexta junta casera, ya Allison la ves conversando con la prima y hablando, y haciendo ahí la estructura y todo eso. Y tú comienzas a saber que Allison ya puede, que él lo está haciendo sola. Pero aún es momento de dejarla, ojo, ¿eh? Hay que seguir trabajando con ella, trabajar con sus profundidades hasta que Allison se pueda consolidar también. ¿Es un negocio de ayudar a ayudar o no? Sí. Ok. Entonces, Allison, mira. Entonces, si en abril, ¿sí? Mes consecutivo a marzo, repetimos esa misma estrategia, la empresa, simplemente por repetir la estrategia, y ahí viene una de las herramientas que nos da la empresa, que es el bono de ¿qué? De bronce supremo. ¿Cuánto nos da la empresa por el bono de bronce supremo? $100. $100 o 325 soles, ¿cierto? Entonces, Allison, mira, si nosotros repetimos esa estructura nuevamente en abril, la empresa te está bonificando con un bono de 325 soles. Yo les hago una pregunta, que nadie captó la primera parte cuando quise ver si alguien se ponía las pilas. En el primer mes, en marzo, ¿Allison llegó o no llegó al 40% de comité de descuento? Sí. Llegó, ¿cierto? Porque ella ya tenía un bloque de 2.000 y obviamente tenía ya cuatro personas abajo con más de 2.000 puntos también, en base a la estrategia nuevamente. Entonces, Allison, mira, tú en el mes de marzo llegaste al 40% de comisión. Solamente en abril, o sea, solamente, mira, en abril vas a participar con un bono de novatos. ¿Cuál es el bono de novatos? Todas las personas que, solamente las personas que llegaron al 40% en el mes de marzo, en abril participan por 5 bonos, ¿cierto? 1.800, 1.500, 1.200, 900 y 600 soles, ¿sí? Pero ¿cuánto puntaje hizo en abril Allison de grupo? Como 9.600, ¿cierto? Mira, si nosotros vamos a ser pesimistas nuevamente, no creo que los cuatro, por falta de tiempo y esta nueva, recién estamos como que regulando un poco la estrategia de cómo lo va a manejar Allison, pero vamos a hacer que mínimo dos personas del equipo de Allison, sí, de los cuatro, se hagan bronce supremo. ¿Sí? Vamos a replicar nuevamente la estrategia con dos personas de abajo. Entonces, Allison, mira, en comisión de equipo, en el mes de abril, estás en tus ventas personales, nuevamente, para hacer 2.400 puntos, tienes 2.760 soles vendiendo dos pan de suelos al día. Vamos bien, ¿cierto? Del primer nivel, en comisión del equipo, ¿cuánto dijimos que nos pagaba? Aún están en los 90 días, ¿cierto? ¿Cuánto nos paga la empresa? 20% de comisión. Entonces tienes 1.900 de comisión del primer nivel. Del segundo nivel, ¿cuánto nos pagan los primeros 90 días? 13%. 8%, que es el porcentaje definitivo, que es el porcentaje de toda la vida, y un 5% más extra durante los primeros 90 días de cada afiliado nuevo segundo nivel. Entonces, Allison, del segundo nivel te están pagando 1.872. Pero, por haber repetido la categoría, te ganaste también un bono de 325 soles. Yo les hago una pregunta, con esa estructura, con esa estrategia que estamos manejando, Allison, ¿se gana el primer puesto de bono de novatos o no se lo gana en el mes de abril? Se lo gana, ¿cierto? Un aplauso para Allison, que se ganó el bono de novatos. Entonces. En total, Allison, en abril podrías estar facturando entre bonos, comisión de equipo y ventas personales 8.657 soles. Yo les hago una pregunta, ¿les acabo de hablar de números irreales? No. ¿Son completamente reales? Sí. ¿Hay un plan de acción para cumplir esto? Sí. Yo creo que sí, ¿cierto? Perfecto. Miren, entre marzo y abril una persona nueva podría estar facturando 13.517 soles si se lo propone. Después de lo que le acabo de contar a Allison, después de hacer que Allison visualice, se emocione con lo que va a pasar, ¿me va a hacer caso o no me va a hacer caso en todo lo que le tenga que decir? Sí. Se va a proyectar, ¿cierto? Lo mínimo que le va a pasar es que termine ganando 8.000 soles en un promedio de 2 meses. Si me dices, Robert, ¿y esa estrategia de verdad te funciona? ¿Esto que nos estás contando te funciona de verdad? El mes pasado, en enero, en el team que manejo en Argentina, nos hemos quedado con esa misma estrategia con los cuatro primeros lugares del bono de novatos. Las cuatro se ganaron el bono de bronce supremo. Y una de ellas, que es Elizabeth, que se ganó el tercer lugar del bono de novatos, se ganó el bono del incentivo Emprende.
es la primera, Diego Calderón me llamó a decir, es la primera que se ganó el, a nivel mundial, el bono del incentivo Emprende. Entonces ya vamos hablando de dos bonos. Vamos hablando primero del bono del bronce Supreme, ¿sí? Vamos hablando del bono de novatos, que nos quedó claro con eso, ¿cierto? Y ahora, el tercer bono que vamos a hablar es el bono del incentivo Emprende, ¿sí? Entonces, ¿este incentivo Emprende de qué trata? De que todas las personas que se hagan bronce Supreme en este mes, se les va a sumar los puntos grupales que tienen. Imaginemos que se hicieron bronce Supreme ahora en febrero. Se le suma la cantidad de puntos grupales de este mes. En marzo, cuando lo repiten, ¿sí? Se suma la cantidad de puntos grupales que tiene también. Y las personas que tengan la mayor cantidad de puntos grupales, aparte de ganarse el bono de los $100 o 325 soles, los 5 mejores del país se ganan un viaje a México. Un viaje al mes, en este caso, los que se lo ganen entre enero, febrero y marzo, en abril están viajando al Día Morado de Unilife por 3 noches y 4 días. Entonces, ¿vamos a hacer más bronce Supreme con la mayor cantidad de puntos grupales? ¡Sí! ¿Alguien tiene una duda acerca del bono de Emprende? ¿No? ¿Les quedó claro la estrategia? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda sobre la estrategia? Hay que ponerse a trabajar. ¿Nadie? ¿Seguros? Claro. Ok, bueno, entonces... Se lo hago en una hoja de papel y lapicero a mano y es... ¿Qué es lo que me permite esta estrategia? Hacer que la persona pueda visualizar lo que le va a pasar en un promedio a 2 meses aproximadamente. O sea, te estoy emocionando, te estoy haciendo que tú puedas visualizar y por esa visualización te emociones y digas, oye, esto me va a pasar. Entonces, obviamente la persona te va a hacer caso o no te va a hacer caso. Yo creo que sí, ¿cierto? Entonces, básicamente, lo manejamos en ese punto. Si me dices, Robert, ¿cuáles son los resultados y cómo te funciona esa estrategia? Lo tienen aquí a continuación en pantalla. El año pasado... El año pasado, ¿pueden ver esa foto de aquí? Fue uno de los rallies o extravaganas de Argentina, me parece. En esta foto, ¿qué es lo que pueden observar ustedes? ¿Cuál es el detalle? Todos tienen el bono de bronce Supreme y el bono de novatos también. Absolutamente todos. Para decirles que esto me funciona desde el año pasado y lo vengo replicando. Y ojo, no he cambiado de hacer la presentación en una hoja bond y con lápiz. Lo que yo acabo de hacer, me siento con cada persona y lo hago en hoja bond y con lápiz. Ahora se los hago en la computadora como para que lo vean en la pantalla. Pero si estoy face to face con una persona, la mejor forma de que esa persona pueda captar esto es hacerlo en hoja bond y en lápiz. ¿Sí? Ok. Ok, me falta hablar solamente de un bono ya para cerrar. El último bono, ya hemos hablado del bono de bronce, el bono de cupón que todos ganan, que son los primeros 100 puntos, ¿sí? Hemos hablado del bono de bronce Supreme, hemos hablado del bono de novatos, ya tenemos claro lo del bono de Emprende. Ese bono de Emprende va a funcionar todo el año, ojo, ¿eh? Son creo que 3 viajes. El viaje al Día Morado a Guadalajara, el viaje al rally de Guadalajara también, no, Ciudad de México, creo que es el rally ahora. Y el viaje a las extravaganas de enero del 2021, de febrero del 2021. Entonces, todas las personas que se hagan bronce Supreme tienen la opción de participar, de ganarse uno de estos viajes. ¿Estamos de acuerdo? Y de los 5 mejores, que de los que vayan, por decir, van a ir de varios países, de los 5 mejores bronce Supreme, en México, a los 5 mejores de todos los que van de todos los países, le dan un bono de $500 también. Una locura, ¿no? Ok, y el último bono que nos falta explicar es el bono del incentivo, del incentivo automóvil, ¿cierto? ¿Cuántos puntos personales tienen que hacer? 7.500 puntos, ¿no? 7.500 puntos durante 12 meses. Ojo, no hay límite de autos. Así que todos los que cumplan esa bonificación, todos se van a ganar ese auto. De los cuales... Ya, y 5.000 que tienen que registrarlo con hoja de menudeo, sí o sí. Mínimo 5.000 puntos registrarlo con hoja de menudeo de los 7.500. ¿Estamos claros con eso, cierto? Sí.
Ahora, ¿quiénes van a participar por todos los bonos que acabamos de mencionar? Todos, ¿cierto? Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Estos bonos que acabamos de mencionar, todos están vinculados en base a la estrategia? Sí. Yo pienso de que sí, ¿cierto? Si cumplimos, ¿cierto? Mira, si nosotros comenzamos a armar nuestro plan de acción, comenzamos a hacer, mira, esto me ha servido mucho para yo poder sistematizar lo que vengo haciendo con mi equipo. Ya una persona que entra sabe exactamente lo que tiene que hacer porque yo se lo acabo de plantear. No es simplemente que lo firmé y dije, oye, vamos a hacer marketing digital y a ver si te funciona o cómo te funciona. Mi trabajo está en cuidar a que esa persona le funcione y hacer que tenga resultados económicos desde el primer día. Y es eso lo que les acabo de mostrar. Es eso lo que me viene funcionando. Ahora, ¿qué determinó de que me funcione? Que comencé a entregar, como les dije al principio, tiempo, energía y conocimiento a cada uno del equipo para que les pueda funcionar. Si yo veo que mi segundo o tercer nivel por ahí están medio flojos y han firmado a cuarto o quinto niveles, me siento con esos cuarto o quinto niveles a explicarles, porque de esos cuarto o quinto niveles ya iba sacando más brazos nuevos explicándoles eso. No porque sea mi cuarto o mi quinto nivel y sepa que comisiona un 3%, un 6%, voy a dejar de ayudarlo, ¿cierto? O dejarle toda la responsabilidad a mi tercer nivel. Si yo sé que mi tercer nivel está flojo, me siento con mi cuarto y mi quinto nivel a explicarle mi estrategia de trabajo y hacer que le funcione también. Y ojo, trabajando siempre con el ejemplo. Y les vuelvo a repetir, no es el Robert que ustedes ven que solamente publica todos, así que todo es 100% marketing digital. Todos esos resultados se dieron en base directamente a juntas caseras. El marketing digital, vuelvo a repetir, es un gancho, es un plus para conectar con un joven, para decirle al joven que él tiene una herramienta donde para conectado 6, 8, 10 horas al día en redes sociales, ¿sí? Y que le va a permitir monetizar, o sea, escuchen eso, le va a permitir monetizar todo el tiempo que pasan en redes sociales. ¿O a ustedes antes le pagaban por estar en Facebook? No, no es cierto. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es enseñarle a la mayoría de jóvenes hoy en día a que puedan monetizar el tiempo que pasan en redes sociales y se olviden de meterse en un trabajo donde están 8, 10, 12 horas al día, que sabemos que son esclavizantes, ¿cierto? Y que no nos pagan lo que nos deberían de pagar exactamente. Entonces, básicamente, tienen una herramienta que está súper buena y que con este tipo de estrategias las pueden aprovechar en su 100%. Conmigo ha sido un par de puntos para terminar. Gracias.